Samsung Electronics presentó la semana pasada en Nueva York el Galaxy Note 10. Es una nueva línea de teléfonos inteligentes premium y esta noche lo tenemos aquí en Emboga para contarnos todas las características. Nos acompaña Eduardo Amador, que es director de celulares Samsung Ecuador. Le doy la bienvenida a Emboga, buenas noches. Muchas gracias, María. Gracias, Eduardo, por acompañarnos y por traernos esta novedad. No, encantado. Y para mí es un gusto estar aquí para presentar obviamente los nuevos terminales que te estamos lanzando. Bueno, en esta ocasión el Note viene en dos tamaños, lo vamos a encontrar el Galaxy Note 10 y también está el Galaxy Note 10 Plus. ¿Cuáles son primero las diferencias? Ok, bueno, un poco la razón de esto es porque anteriormente los Note, una de las razones más fuertes por las cuales la gente no entraba en este nuevo segmento era el tamaño. Entonces decidimos tener estos dos tamaños. Básicamente las diferencias, obviamente aparte del tamaño, como verán, aparte de esto es la batería de este aquí es de 3.5, 3.500, esta acá es de 4.300. La del Plus. La del Plus, correcto. Básicamente en tiempo de uso es lo mismo, lo que pasa es que obviamente por más pantalla, más consumo de energía. Y aparte de eso, la memoria expandible. Este no tiene memoria expandible, este sí. ¿Okay? Este es el Note Plus. Esas son las diferencias reales. Las básicas. ¿Por qué consideran que la pantalla del Galaxy Note 10 es la mejor de Samsung hasta el momento? Bueno, cuando lanzamos el Note 9 el año pasado, el ratio de pantalla versus tamaño de teléfono estaba en un 84% más o menos. Hoy por hoy este teléfono es casi 100% pantalla. ¿Sí? Les puedo mostrar, como verán, el margen o el marco se ha reducido a lo mínimo. Ahí lo podemos ver. Ahí está. Ok, ese es el Plus, ¿verdad? Correcto, este es el Plus. ¿Y cuáles son las funciones también del S Pen? Porque viene el S Pen y la evolución que presenta. Este teléfono lo hemos segmentado en varias funciones, por decirlo. Uno de estos es productividad. Obviamente el teléfono tiene el tema del S Pen, que ya me entran un poquito en detalle, pero aparte de eso también viene lo de la carga ultra rápida. Entonces, una de las mejoras es el S Pen. A ver, ¿cuál fue uno de los temas que en su momento dado de la versión anterior? Era que la pluma duraba solamente 30 minutos, la carga. En este de aquí, la pluma dura 11 horas la carga. Entonces tienes para utilizarlo todo el día si gustas. Pero aparte de eso, se han incorporado unas funcionalidades, déjame darte un ejemplo, que aparte de que tú puedas utilizarlo como Bluetooth, como un control remoto, puedes tenerlo también como gestos. Entonces, debo dar un ejemplo. Déjame abrir. O sea, el S Pen puede ayudar ya en muchas más cosas. Correcto. O sea, por ejemplo, si tú, más fácil, anteriormente tú hacías clic y tomabas foto, doble clic, y obviamente podías hacer un cambio de la pantalla. Actualmente, con la nueva, tú puedes cambiar, no sé si se vio, ¿sí ves? Puedo cambiar las funciones. Las funciones en fotografía, como la quiero. Exactamente. Si quiero selfie, o si quiero la pantalla normal. Entonces te sirve, y si estás escuchando música, puedes subir el volumen, bajar el volumen, adelantar la siguiente canción, retroceder, o sea, todo es con gestos. Eso es una de las mejoras, aparte de lo de la batería que tiene el S Pen. Claro, de media hora a 11 horas. Es correcto. Y la otra cosa que me habías comentado en antes, déjame enseñarte, el tema de la escritura. Entonces, digamos que usted está en una reunión y va a tomar notas. Entonces, toma notas a mano libre, por ejemplo. Espérate. ¿Qué dice? Soy Eduardo. Ok, soy Eduardo. Okay. Terminando la reunión, usted dice, ok, lo voy a pasar esto a texto. No sé si se dan cuenta acá. Sí. Está pasado a texto. Entonces, yo lo puedo pasar esto a PDF. A PDF, a Word, y lo exporto. Entonces ya no se va un texto escrito con mi horrible letra, sino que ya se va con texto normal, que puede ser escaneado, puede ser hecho digital, etc. Claro, entonces ahorra muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Pues, muchísima tecnología, definitivamente algo que nos ha llamado la atención. Aparte de venir con un S Pen, también se puede realizar esta escritura de texto a mano, como lo acaba de demostrar Eduardo. Y para los creadores de contenido, este dispositivo también pues posee toda la tecnología de video premium y edición de video. Correcto. Disney para aquellos que... Sí. Por ejemplo, alguien va a hacer un video de YouTube en el que quiere demostrar alguna aplicación que está haciendo el teléfono. Este teléfono viene con una funcionalidad
de grabación de la pantalla. Entonces, por ejemplo, yo quiero, me invento, quiero explicarle a mi mamá cómo se utiliza cierta aplicación. Entonces yo pongo grabador de pantalla. Y usted lo hace y se graba lo que usted hace. Exactamente. Y uno puede ponerse inclusive aquí con el modo selfie. Ajá. Y toda esta pantalla que ahorita se está grabando, inclusive con lo que está grabándose en la pantalla. Entonces uno puede hacer un video tutorial. Haces esto, has hecho aquello y vas grabando todo lo que sucede en la pantalla. Y después lo puede enviar. Y después se guarda y lo envía. Además permite escanear también. Correcto. Tienes una funcionalidad de escáner 3D que tú tienes un objeto, lo escaneas y ese objeto después puede animarse conforme a una filmación. Por ejemplo, tú tienes un muñeco de peluche, lo escaneas y después filmas a alguien y el muñeco mimica los movimientos que está haciendo la persona. Hace la mímica. La mímica. Le podemos dar vida al muñeco entonces. Exactamente. En el tema de lo de edición de video, mucha gente utilizaba el video y después tenía que bajarse una aplicación extra, una tercera, para poder empezar a editar. El teléfono ya te permite editar video, cortar, pegar, poner fotos, escribir en el video y obviamente ya es un editor completo. Claro, ya estaría listo. Ahorra tiempo también, ¿no? Por supuesto. Ok, ¿qué capacidad de memoria posee? El que estamos ahorita trayendo es 256 de gigas interno. Ya. Y expandible hasta un tera. Se puede expandir. Sí. Ok, ¿en cualquiera de los dos? ¿En el 10 y en el 10 Plus? En el 10 no tienes memoria expandible, entonces solamente es la memoria interna. Ya, y en el 10 Plus sí. Correcto. Perfecto. ¿Cuándo estarán disponibles en Ecuador? Primeras semanas de septiembre. Vamos a empezar con Claro. Va a ser el primero que va a tener el terminal. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Quiero agradecer también porque las imágenes de lanzamiento que ustedes pudieron observar son gracias a virtualizate.com. Gracias a ustedes por proporcionarnos las imágenes. Y gracias nuevamente, Eduardo, por compartir con nosotros toda la tecnología que nos trae Samsung ahora para las primeras semanas de septiembre al país. Un gusto tenerlo por acá, mis televidentes.